llenamos el Caribe Hilton y tenemos personas en el Conrad Condado Plaza y en el Hotel Sheraton. Y tenemos mucho trabajo. Quisiera ir brevemente sobre los talleres de trabajo que tenemos. Solamente en el tema de estatus, mañana tendremos 11 talleres distintos sobre diversos aspectos de la dinámica del estatus político de Puerto Rico. Tendremos la participación, obviamente, de la Academia Estadista, que nuestra presidenta de la Cámara, Jennifer González, y Jorge Santini nos ayudan a echar adelante. Y tendremos 3 otras organizaciones cívicas que participan para que permita que haya varios talleres simultáneamente durante el día de mañana y podamos cubrir todos los temas en 11 talleres distintos, comenzando desde temprano en la mañana. Aparte de eso, tenemos 2 talleres separados sobre las enmiendas constitucionales que van a estarse llevando a votación este próximo 19 de agosto con diversos abogados que van a estar discutiendo la importancia de votar sí en la enmienda constitucional para limitar el derecho absoluto a la fianza a aquellos acusados de asesinato y la importancia de votar sí en la enmienda constitucional para reducir en 30% el tamaño de la legislatura. De igual forma, para nuestro equipo legal, va a haber un taller mañana sobre las enmiendas a la ley electoral, que son sustanciales, y tenemos un equipo completo en los 78 municipios de Puerto Rico que van a estar el equipo de abogados progresistas que van a estar llevando a cabo su taller durante todo el día, toda la mañana de mañana. Y aparte de esto, vamos a tener nuestro equipo electoral ya propiamente, que también va a estar llevando a cabo un taller. Y finalmente, y frente a nosotros, tenemos uno de los kioscos con información sobre nuestro programa de gobierno de ideas y soluciones, que como bien saben, hemos tenido sobre 35 vistas públicas en todo Puerto Rico. Ha habido participación en persona y a través de otros mecanismos como Skype y el envío de emails. Hemos tenido o sostenido reuniones, nuestro equipo de trabajo, con sobre 150 organizaciones sin fines de lucro u organizaciones profesionales, y ha habido unos 400 voluntarios que han estado participando en el programa. Los invito a que vayan y pasen por la mesa de información sobre el programa de gobierno para el próximo cuatrenio. Todavía, aunque esto vamos a estar aprobando el programa de gobierno el domingo en la mañana, la razón principal de nuestra reunión del domingo en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón a las 9 de la mañana este domingo es la aprobación del programa de gobierno. Todavía se están recibiendo algunos comentarios y aprovecho la oportunidad para invitar a aquellos que no lo hayan hecho hasta el presente que puedan pasar por la mesa de información para ir recogiendo dicha información y obviamente poder participar. Como ven, tenemos un fin de semana lleno de mucho trabajo. 11 talleres sobre estatus, no solamente auspiciados por el partido a través de la Academia Estadista, sino de 3 otras organizaciones cívicas, incluyendo la que dirige el doctor Hernán Padilla y la que dirige Ricky Rosselló. Además de eso, tenemos las 2 talleres de enmiendas constitucionales, tenemos el taller de elementos legales en la reforma electoral y el del equipo electoral, y tenemos todo lo que tiene que ver con el programa de gobierno. Así que tenemos mucho trabajo para que nuestro ejército esté preparado tanto para la consulta del 19 de agosto en cuanto a las 2 enmiendas constitucionales como para la elección general del 6 de noviembre y la votación de plebiscito sobre estatus ese mismo día. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ay, si eu te pego.